Y en un proceso de análisis eh, y seguimiento que le hemos dado, hemos visto que la iniciativa de esa ley eh, de, de, de tercerización era tratar de tutelar la defensa de los derechos y garantías laborales de los trabajadores nicaragüenses. Al día de hoy, eso era en el 2009, al, al, al 2017, lo que es el ordenamiento jurídico laboral... Eh, garantiza el cumplimiento de los, de los derechos de los, de los trabajadores. De acuerdo a las consultas que se hizo con el Estado, con los empresarios, con los trabajadores, que ya esa iniciativa de tercerización prácticamente no tiene razón de ser porque no podemos estar nosotros haciendo una duplicidad legislativa.